Buenos días a todos y a todas. Hoy es nuestro tercer día de conferencia y tenemos unos avisos antes de comenzar nuestra conferencia One Hall. Nuestro primer aviso es a darles unas recomendaciones sobre el trabajo de campo. En el trabajo de campo se requiere, por favor, que lleven suficiente agua y que, por favor, utilicen protección solar. La mitad del trabajo de campo se va a hacer sobre terreno y es importante que cumplan con esos dos requisitos. Entonces, les agradecemos mucho informarle a sus compañeros que por favor tengan estas recomendaciones en cuenta. La segunda es hacerle la invitación a los países que todavía no han hecho llegar sus pistas para la noche internacional para que por favor se acerquen al registro y ubiquen a la doctora Sandra Biznaza, quien es la responsable de recolectar esa información. Nos falta la información de Brasil, Perú, Haití, sobre si van a presentar algo en la noche internacional. Les agradecemos mucho si tienen información al respecto para que por favor se acerquen al registro. Recordarles que después de esta sesión tenemos sesión de póster en los mismos 5 salones donde han sucedido las actividades del día de ayer. Los 2 salones Bolívar que se encuentran al costado derecho de esta aula, los salones Calamarí que se encuentran en el primer piso y el salón Guacamayo que se encuentra detrás de la zona donde se ha servido el buffet. Y una última recomendación para que descarguen las personas que van a asistir al trabajo de campo sobre vigilancia comunitaria, que descarguen acá al interior del hotel la aplicación Guardianes de la Salud, pues hace parte del proceso que se tiene que realizar en ese trabajo de campo. Me permito presentar a la doctora Reina Turcios, quien es médica especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas, que es graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1993. La persona entrenada por el Servicio de Inteligencia Epidemiológica de los Estados Unidos en el año 2001 en la 50ª corte de este servicio. En los últimos años estuvo trabajando en la oficina de Guatemala como Regional Advisor para Centroamérica. Los dejo entonces con la doctora Reina Turcios. Muchas gracias, Franklin. Buenos días. Voy a tratar de no hablar muy fuerte para los que salieron anoche, después de la salida de anoche. Y qué bueno verles aquí. Creo que fue oportuno para los que salieron el acordarnos de esta sesión de la mañana, que es acerca de una salud. Es un nuevo abordaje para enfrentar la zoonosis, que en este momento nos están llamando juntos, llame ese tema del Zika, y para abordar la transmisión de enfermedades, que son las vectoriales. Nos acordamos de aquello que dijo el poeta británico de los 1700, que ningún hombre es una isla. Y si vemos cómo está en esta caricatura, de seguro que en ese palo de palmeras habrá algún monito, ese monito tendrá una garrapata o habrán algunos zancudos y esa persona está viviendo en una isla afectada por lo que son las mareas del mar y el clima. Es oportuno acordarnos de esto, que es cierto, ninguno de nosotros somos una isla y vivimos en un medio ambiente que tiene muchos componentes que afectan nuestra salud. Esto es el tema de cómo vamos a abordar la complejidad de sistemas que afectan nuestra salud y nuestro entorno. Tenemos a 3 presentadores el día de hoy y los voy a ir presentando a medida que cada uno de ellos venga a presentar. Nuestro primero exponente es el doctor Luis Carlos Villamil Jiménez. Él es hermano FTPista, egresado del programa de aquí de Colombia y ahora maestro en la Universidad de La Salle de Colombia también. Es veterinario con extensa experiencia en lo que es epidemiología y formación avanzada incluso en Gran Bretaña. Es para nosotros un placer bienvenir al hermano FTPista, Luis Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hoy vamos a tocar el tema de una salud. Y yo voy a centrarme inicialmente en algunos conceptos generales y después en cómo formar en una salud, que me parece un reto bien importante y fundamental, sobre todo para el siglo XXI. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando nos estamos formando, queremos formar en una salud, es mantener muy claro, como concepto residente, el crecimiento poblacional, que ha sido un fenómeno muy marcado a partir del siglo XIX y que indiscutiblemente está relacionado con aspectos de urbanización, que es el fenómeno mayoritario en nuestros países. Esa urbanización, pues, no tanto implica progreso, sino implica pobreza y caos, implica factores de riesgo, implica mayores exposiciones en el área urbana y, por otro lado, en el área rural también implica una serie de fenómenos que tienen que ver con el mantenimiento de ciclos de enfermedades compartidas entre humanos y animales, como zoonosis, y también situaciones complejas de pobreza y de inequidad. En este contexto, hay reflexiones también importantes que tienen que ver con adaptar la agricultura para mejorar la salud de los humanos, porque en los sistemas agrícolas y en los sistemas pecuarios hay unos ambientes muy propicios para el mantenimiento y para la emergencia de nuevos patógenos o la reemergencia de aquellos que han estado en silencio epidemiológico. En la reunión de Bonito en Brasil, la Reunión Mundial de Salud Pública, la Sociedad Interamericana de Salud Pública Veterinaria hizo una declaración que nombramos la Declaración de Bonito, y en su preámbulo decía que no puede haber salud humana si no hay salud animal, y ambas son inviables si el ambiente no es saludable, si está deteriorado, si no es sustentable. Después vienen otra serie de reflexiones interesantes, pero fue un ambiente propicio para llamar la atención a las profesiones que estaban presentes en esa reunión sobre la necesidad de volver a mirar el concepto de una sola salud. Cuando hablamos de una sola salud, estamos hablando de algo que está de moda, de algo que de pronto algún político lo nombra, o de algo que desde la perspectiva de los académicos o de las instituciones se tiene en cuenta en los programas, porque es algo nuevo, pero realmente una salud es algo muy antiguo, es un concepto reemergente, llamémoslo así, porque desde los inicios de la humanidad, pues hemos pensado en una salud, después eso se ha olvidado. En el siglo XIX hubo un resurgir importante con la era microbiológica. En los años 60, 70, hay una persona que trabajó mucho en esto, que fue Calvin Schwab, y él le hablaba de una medicina y una salud, pero realmente los retos grandes que hicieron que esto reemergiera y reemergiera con fuerza tienen que ver con las enfermedades emergentes y las reemergentes, con mucha fuerza a fines del siglo XX y espectaculares ahora en el siglo XXI. Nosotros estamos en una situación privilegiada, en una situación maravillosa para pensar en una salud, porque estamos en el trópico, y estamos en el trópico alto, en el trópico mediano, en el trópico bajo, y estamos enfrentando esos retos. Lo del trópico alto es muy diferente al trópico medio y, por supuesto, muy diferente al trópico bajo, pero usualmente tenemos como espejo y como referente a lo que sucede en otras ecozonas. Frecuentemente leemos lo que sucede en Canadá o en los Estados Unidos o en Inglaterra, etcétera, y a veces los investigadores y quienes tenemos inquietudes en una salud
tenemos la tentación de replicar lo que han hecho en otros países con vectores diferentes, con reservorios diferentes, con poblaciones humanas diferentes, con ingreso per cápita diferente, y creemos que eso podría también suceder acá. Es interesante tener eso claro porque la información de ecozonas y los sistemas poblacionales en los diferentes continentes hacen parte de lo que tenemos que tener como concepto residente para pensar en una salud. En ese orden de ideas, nosotros tenemos la gran preocupación por producir alimentos saludables para esa gran población demandante de alimentos. Y si podemos mantener humanos saludables, agricultura, ganadería y alimentos saludables y un ambiente saludable, pues vamos a trabajar con lo que debe ser el concepto de una salud. Y ese concepto tiene que ser integral, no únicamente coyuntural. Cuando hay algún problema, entonces las diferentes disciplinas, los diferentes sectores y las diferentes instituciones nos sentamos en la misma mesa para ver cómo apagamos el incendio. Y una vez eso está medio apagado, no volvemos a ver si quedaron todavía llamas o brasas ardientes, y después de que hicimos el ejercicio de apagar, no nos volvimos a comunicar. Bueno, ese es el primer punto. El enfoque tiene que ser integral. El segundo es que debe ser funcional. Esto debe ser continuo. Además de que es integral, debe ser continuo porque una salud tiene que basarse en la colaboración entre salud humana, salud animal y salud ambiental. Esa interfaz es fundamental y el resultado, el entregable, debe ser redes de colaboración, cooperación e integración, pero, insisto, funcionales. Para digámoslo, sintetizar este primer mensaje, realmente los animales, las personas, los individuos, estamos en el mismo ambiente, lo estamos compartiendo. Como decía la doctora Reina, no estamos solos, estamos muy, muy acompañados, y la salud humana comparte unos riesgos, los humanos compartimos unos riesgos, porque al menos el 60% de todas las enfermedades humanas tienen su origen en los animales. En las poblaciones animales, el impacto de muchas de esas dolencias hace que se esté perdiendo el 20% de la producción de leche, de carne, de huevos, los cuales estamos demandando desde el punto de vista nutricional. Esa proteína es de muy buena calidad, contiene todos los aminoácidos y realmente el mundo lo está necesitando, pero se está perdiendo por las enfermedades. Y en los ecosistemas se está configurando, se está, por decirlo metafóricamente, cocinando durante los últimos años todos los nuevos retos de la salud que responden a las enfermedades emergentes y a las enfermedades reemergentes. Ahí también están las olvidadas o mal manejadas. Entonces, por eso tenemos que tener esa visual amplia. Y esa visual amplia, pues es bueno que la estemos señalando cada vez que podamos, cómo intervenir, cómo investigar y cómo formar en una salud. En ese sentido, el trabajo de Davis a mí me parece bien interesante, el 2017, en que él nos muestra cómo, hay un incremento en las publicaciones que tienen que ver con una salud, un incremento bien marcado a partir de finales del siglo XX y por lo menos hasta el año 2016, lo que había salido en revistas indexadas era bien interesante, pero también nos señala que para que un trabajo sea considerado como una investigación, un informe como de una salud, debe tener en cuenta al menos los tres dominios de una salud. Lo que tiene que ver con salud humana y salud animal y ambiente y salud humana.
Es bien importante tener en cuenta eso, porque él después nos señala una serie de criterios, una lista de chequeo, mediante la cual aseguramos que lo que estamos trabajando, que lo que estamos señalando, tiene que ver con una salud. Y en ese sentido, dice que es importante que estén integrados los tres dominios. Él señala 19 estándares en esa lista de verificación y el mensaje es que el abordaje a las poblaciones humanas, a los animales, al ambiente, a sus relaciones espaciales, a sus relaciones temporales, sea muy integrado para su interpretación y para que se incluyan las experiencias en ese grupo dinámico, en ese grupo funcional que involucra participantes o investigadores que enfoquen la salud humana, la salud animal y la ambiental. Entonces, formar epidemiólogos para una salud, pues es un trabajo, es un reto, es un trabajo muy interesante y básicamente, por lo menos debería tener en cuenta personas que se quieran formar, que acepten el reto, que se den cuenta que necesitamos un cambio y que aceptemos que nos debemos preparar para ese cambio. El segundo punto es que reconozcan con mucha claridad esa interfase humano, animal y medio ambiente. El tercero es que conozcan el papel de los agentes potenciales de enfermedad y para nuestro caso tropical, que tengan mucho interés en vectores, en ecología de vectores, en potencial de los vectores, en los reservorios, esto es fundamental, en las formas de control vectorial y sobre todo en el impacto ambiental. Deben tener claridad en el uso de este tipo de sustancias y deben desprenderse de los aspectos comerciales y de las influencias políticas que usualmente están ligadas al uso de este tipo de sustancias. El otro punto que es también estratégico es que toleren las diferencias, que practiquen la presencia de otras disciplinas, de otras instituciones, de otros sectores, en la conformación de los grupos que van a conformar los equipos de intervención o los equipos de investigación. Y algo que es difícil, porque las disciplinas tratamos de construir torres con difícil acceso, y esto hay que romperlo en un ejercicio de esta naturaleza, y debemos compartir con entusiasmo la información, debemos compartir con entusiasmo las experiencias y los recursos para la intervención, para los seguimientos y para la investigación. Y finalmente, pues no porque sean todos los puntos, pero algo que debemos tener en cuenta, que involucren a las comunidades, que seamos capaces de penetrar las comunidades, de extraer el conocimiento que tienen las comunidades, cómo explican sus problemas, cómo comprenden sus problemas y cómo los solucionan, porque esto es fundamental y además que permitamos que la universidad permee estos espacios, porque cuando hay profesores universitarios involucrados en los equipos, tenemos una ventaja comparativa. Los profesores universitarios duramos y duramos en el cargo de profesor y enseñamos por años y por años una asignatura. Algo sabemos de la asignatura. En los servicios hay funcionarios maravillosos y brillantes, pero por efecto de los cambios políticos, esos funcionarios o los ascienden o esos funcionarios salen del sistema, pasan al sector privado y se pierde en competencias, habilidades y entrenamientos. Entonces, el hecho de tener representantes de la docencia pues da cierta seguridad de que se maneje la memoria de los procesos y que pueda recuperarse y unificarse nuevamente los equipos. Para la última parte voy a señalarles dos experiencias de grupos de investigación que son interesantes. Uno tiene que ver con los trabajos en garrapatas, en que se propone que los equipos médicos y los equipos veterinarios compatibilidad desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista consignar información y desde el punto de vista de aplicación de pruebas,
estén trabajando juntos para que puedan conformar sistemas de información de carácter regional o de carácter nacional que impliquen que es posible trabajar en la confirmación de casos de enfermedad transmitida por garrapatas de carácter zoonótico, que haya notificación tanto a los profesionales de la salud como a los de la salud animal y que se integren los procesos de datos y que esto sirva para montar programas de educación y para hacer estrategias o aplicar estrategias de control y de prevención. El otro ejemplo es un ejemplo, es un sistema de abajo hacia arriba que involucra, la diapositiva es muy compleja, pero básicamente involucra ambiente desde el punto de vista de fauna silvestre, poblaciones animales desde el punto de vista de animales de producción y aspectos de intervención desde el punto de vista de poblaciones humanas. Esto comienza a estudiarse para mirar resultados o para mirar situaciones en esos tres componentes, efectos biológicos en los tres componentes y contexto social y efectos ecológicos para cada uno de los tres componentes para tener como producto final una visual de las poblaciones animales, las poblaciones humanas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la estabilidad social y desde el punto de vista del impacto económico. El trabajo de Cocker et al. En el 2011. Entonces, una salud es un enfoque importante, es un trabajo de equipo, pero de un equipo integral y funcional, y es un trabajo que debemos hacer todos por y para las nuevas generaciones de colombianos. Salud, agricultura y ambiente estamos jalando para el mismo lado, no estamos jalando para lados diferentes. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación y no olviden el mensaje. Los profesores, ojalá que los profesores puedan estar en los equipos en la mayoría de países y en la mayoría de servicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente presentadora es la doctora Joanne Lindenmayer. Es médico, veterinaria, salubrista y hermana en lo que es, pues ella fue entrenada en el programa de epidemiología de campo de Estados Unidos, el EIS Program. Entonces es pariente nuestra. Démosle la bienvenida como hermana y amiga y pariente que es. Su presentación va a ser en inglés, por si necesitan ir a recoger uno de los aparatos para escuchar. Adelante. Good morning. And I want to first thank Teffy Net for inviting me to this beautiful city, which I've never been to. I've received a very warm welcome, and I can't wait to come back to Colombia. Thank you. And I also want to thank, yesterday when I arrived, my luggage did not, so I also have want to say thank you to the people who took me shopping for clothes yesterday afternoon. Otherwise, I would be standing here in my shorts. Okay, so I'm trying to back translate from the slides that I do. I represent a group called the One Health Commission in the United States, and I'll be explaining a little bit more about what we do, but I really want to thank the previous speaker for giving a good overview, a really good overview of One Health. And this is just a brief outline of what I would like to speak about this morning. The first point that I want to make is that there are many more examples of One Health besides vector-borne or zoonotic diseases. The second is a very brief overview. I think I don't need to go into that too much except to point out a couple of important events in the history of One Health. And then we'll talk a little bit about some of the activities of the One Health Commission.
So first of all, you all know zoonotic diseases, and I don't need to go over those with you. I'm sure you're more familiar with them than probably anything else. But I do want to mention that this also includes vector-borne diseases, of which some are not zoonotic, but they might be diseases that are transmissible to animals. Thank you. In addition to that, there is also a link between violence against animals and violence against people. And this is something that perhaps further on in your careers you may branch out into this, but it's very important to recognize that link because animals... We have a very deep bond with animals, whether they're livestock or companion animals, and they can be very important in the lives of people from a social point of view. Most recently, I worked with Humane Society International with their disaster operations. And I cannot stress enough that in times of disasters, whether it's an earthquake or a flood, or a hurricane, that animals are involved and people often depend on those animals. We know sometimes if it's a dog or a cat, people will put themselves at risk and not leave their homes when they should. We also know that in the case of, for example, an earthquake in Nepal, that people depend on their animals for their livelihoods. And if a family loses 3 goats or a cow, that can have implications for the health of that family and the economics of that family for many years to come. So One Health and Disasters is an important topic. And then animals as sentinels. And so an example of this, many of you know, for some of the vector-borne diseases, but also for some of the environmental contaminants. And in Flint, Michigan, very recently, animals were used to identify lead. So we identified animals that actually had lead in order to identify families where children were being exposed to lead in the drinking water. Comparative medicine, and many of you know that there are many advances in veterinary medicine because we can do some of these testing on animals and some of the research on animals that we cannot do on people, and we're learning quite a bit about diseases in animals that also affect people. And these are not necessarily just infectious diseases, but cancer and many others as well. And then finally, of course, we have food security and water security, which affects not only animals and the ability of people and animals, for example, to seek water. And in the Sahel, this is a problem that that comes back again and again every so often, something that I have experienced in Niger. And it's really, it's a huge problem for vast numbers of people who then come into the cities because the environment no longer supports them. And then finally, global agriculture, and we're losing our ability, we're losing our pollinators, we're losing our bees, we're losing our monarch butterflies, and we can't afford to do that because that has huge implications for agriculture. And then finally, antimicrobial resistance, and I don't think I need to go into that a great deal except to say that we need to be much more careful about the antimicrobial drugs we use because they're no longer effective in either people or animals. All right, so what can we do? Our previous speaker has actually discussed some of the problems that we have that lead to a very siloed system of approaching diseases and conditions and health, and some of them he has already mentioned, but I would also mention that sometimes one of the issues is the fact that we have silos, whether it's in government or in academic institutions. We also, people lack access
to publications. So it's very difficult if you're not affiliated with an academic institution or a government institution, very difficult to get access to journals. And then finally, I would say that there's also barriers. Sometimes we don't, veterinarians, physicians, people with expertise in environmental health do not share the same language. We don't share the same terms. And I would say that the last one is our own difficulties in coming out of ourselves and acknowledging that we alone do not have the answers, that we must look to our colleagues in environmental health, in human health, in veterinary medicine, and in other areas, in the social sciences, economics, ethics, anthropology, lawyers. They have expertise that is really important to the solution of some of our complex problems. I'm not going to go into any of this history because I unfortunately don't think I have time. I will point out just a couple of things. There is now a One Health office at CDC, which I think some of you know. The USAID several years ago stood up the Emerging Pandemic Threats Program, which has now become the One Health workforce. The tripartite agreement between FAO, CDC, and the OIE, which recognizes our joint responsibilities for health and our need to work together to develop solutions to those. I'm not going to go into those. I do want to point out that we had, we wrote a letter, actually several senators wrote letters to then President Obama calling for a One Health approach in terms of the United States government. There is now something called a One Health platform, which is dedicated almost solely to One Health research. And they are supporting the One Health Congress in Saskatchewan, I believe it is. Saskatoon, somebody correct me, Saskatchewan, in Canada later on this year. And then it's extremely important that when we're taking a One Health approach or thinking about how to solve these problems, that this all occurs in the context of the Sustainable Development Goals, which were developed just a couple of years ago. And as you can see, the Sustainable Development Goals 13, 14, and 15 all relate to One Health. Finally, there was a bill introduced in the United States Congress that calls for an interagency One Health institution. And so this, the idea of One Health has actually risen to the highest levels of the United States government. It's not clear that we will be successful in that. But it has at least gotten there, and it's gotten some attention. So what shall we do? Well, first of all, I want to talk a little bit about the commission. And let me just ask, am I okay for time? Okay. So the One Health Commission, which I chair the board of directors of the One Health Commission, and we have three goals, and that is to connect individuals with expertise in various disciplines related to One Health, to educate, and that includes not only people like yourselves who are health professionals, but I will also mention young children. And then finally, to make relationships and partnerships and teams among people so that we can actually begin to take action. So here is, let me just go down here. So one of the things that we do in terms of helping to connect One Health individuals interested in One Health around the world, we have what is called we support webinars on various types of topics, and we have a web page on our website that's called Who's Who in One Health. And if you think you belong there, then please let me know, and we will put your information up there. It's a way for you to go onto our website to see who is involved in One Health around the world. We have also on our webpage opportunities. So those of you who are interested in opportunities in One Health, whether it's academic, training, education, or actually work opportunities, we have a listing. We try to maintain a comprehensive listing of those. And then once a
month we put out a newsletter called One Health Happenings. This is the most recent one from March 2018, and you can find all kinds of information about events that are going on in One Health, courses that are being offered, anything you can possibly imagine. So we try to be the warehouse for all One Health-related information, and that is kept up to date. We have, together with the One Health Initiative, which is an information sharing organization, and the One Health Platform, which is research oriented, we have begun One Health Day, which every year will be on November 3rd. This was our very first One Health Day. One Health Day invites anybody around the world who would like to do a One Health event, whether it's a seminar, a speech, an activity. We invite you all to register that event on our website. These events have happened all around the world, and this is a map of the very first One Health Day and where all of these events took place. And I will also mention that we give awards to student groups, but the student groups have to include someone in human health, another person in animal health, and a person interested in environmental health. So students in all three areas. They're eligible for a $2,000 award. This is something that we are actually working with the CDC, the National Pet Health Survey. Actually, it's National Institutes of Environmental Health. And finally, I want to mention that we have a group which is One Health and Social Science. And this is a group that is bringing the expertise of social scientists, the whole range of social scientists, to bear on One Health. So it's not just for the health professionals, whether it's animal, human, or environment. We really desperately need the expertise of social scientists as well. We support webinars, so if you have an idea for a webinar or would like to join one of our webinars or be a speaker at one of our webinars, we have a platform that supports webinars, and these are accessible to people around the world. We recently put together this is in terms of our education, a bat rabies education team, because as I'm sure probably all of you know, bats are probably, at least in the United States and in many other countries, are one of the most important vectors for rabies, and yet people don't know about that. They know about dogs, they don't know about bats. And then one of the last things I want to mention is our role in education. So we had a conference that we put together, this document called The World We Need, Preparing Society to Create the World We Need Through One Health Education. And this is actually moving beyond the health professionals, because sometimes as health professionals, we do not have the connections with other people in other disciplines, in public health, in environmental health, in veterinary medicine. And it's almost too late for us. We don't have those connections. We don't know where to go. But if we start educating children, starting from kindergarten all the way through high school, in the concept that we are all related and that as humans, we depend on animals, on healthy animals and a healthy environment, then when people get to college, or even if they don't, they will be prepared to really understand and try to adapt the One Health concept. Right. And then lastly, we have a group called Students for One Health, which we stood up. These include students in environmental health, in veterinary medicine, and in human health. They are now a semi-separate group, although the One Health Commission still supports them. And we support them in various ways. And this is our inaugural board for the Students for One Health. And you can see that these students are from all over the world. And that's at the end of my presentation. And I had a brief video, but I know I don't have time to show it. So I want to thank you for your attention. And I look forward to the next presentation. Thank you. Nuestro último presentador de esta sesión es un colega, amigo y gran campeón para lo que es el FTP en Centroamérica. El doctor Alejandro Solís es médico, salubrista,
es la persona que es el secretario ejecutivo de este Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana. Parte del concepto que efectivamente todos estamos unidos y en ese sistema de integración centroamericana es muy evidente esta necesidad de colaborar y trabajar juntos. Les comparto que hubieron procesos en Centroamérica que tratamos de avanzar por años en el tema de FTP y desde que el doctor Solís asumió como secretario ejecutivo del COMISCA, han sido semanas en las que hemos podido lograr procesos que avancen el FTP y esa integración en esa región. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Solís. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiéramos agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da para compartir e interactuar con ustedes sobre este tema tan importante en la agenda de la salud pública y de la vida política de nuestra región. Y en segundo lugar, agradecerle a los organizadores de TEFINET por invitarnos a ser parte de esta mesa. Desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, quisiéramos hacer algunas reflexiones sobre este tema. En primer lugar, la iniciativa Una Sola Salud, nosotros lo concebimos como un movimiento de carácter colaborativo, complementario, integral, simétrico, en coigualdades y con un enfoque eminentemente intersectorial, en donde el personal de salud en nuestros ministerios, pero también la complementariedad con otras disciplinas científicas de la salud y del medio ambiente, tienen que potenciar los resultados de esta magnífica estrategia de Una Sola Salud. Por eso es que, como señalaban mis antecesores, presentadores, es un movimiento de carácter mundial que involucra no solamente instituciones, la academia, organismos, instancias, sino que también cuenta con el respaldo de científicos que nos tienen que ayudar a visibilizar este enfoque para tener impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. La sinergia que nosotros alcancemos nos ayudará precisamente a mejorar la calidad de la atención médica en el desarrollo de la investigación científica para aplicarla no solamente en los humanos, sino también en los animales y, por qué no decirlo, en el ambiente. Un ambiente que nosotros mismos como seres humanos lo tenemos enfermo y que tiene un mal pronóstico de vida, precisamente por las injurias al que está sometido el ambiente, el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. Es importante para nosotros desde la Secretaría reconocer que requerimos de un liderazgo fuerte en términos políticos para que Una Sola Salud sea un eje de trabajo constante, así como hemos venido impulsando salud para todos, el enfoque de la prevención, de la promoción de la educación. Esto también tiene que ser parte del acervo en el conocimiento y en la ejecución y acción muy concreta. Y en este sentido, el esfuerzo que debemos hacer es a través de fortalecer las alianzas con la academia. El profesor decía originalmente que es importante tomar en cuenta a los profesores para que incidan en las nuevas generaciones en un enfoque avanzado. Nosotros no podemos
política porque es determinante para la formulación de política pública con un enfoque totalmente de avanzada. En el Consejo de Salud, en la República Dominicana, estamos comprometidos con la iniciativa. Porque ya la venimos desarrollando, nosotros sin llamarle una sola salud, pero el Consejo más amplio que viene siendo el Consejo, les agradezco mucho su participación. Les insto a que sigamos trabajando y colaborando juntos y no andemos solos. Que pasen muy buen día. Buenos días. Muchas gracias. Solamente recordar
que de acuerdo con lo que está contemplado en la agenda que ustedes pueden ver en el aplicativo, a las 10 de la mañana, como la doctora Reina nos estaba informando, se hará una reunión general en este auditorio para recibir unas indicaciones sobre los trabajos de campo. De igual manera, recordarles que para el trabajo de campo es importante llevar ropa cómoda, protector solar, si tienen algún tipo de indumentaria que los proteja del sol, es importante tenerla en cuenta. A las 10 de la mañana se va a recibir un refrigerio, lo ideal es que lo consuman dentro del auditorio para recibir las indicaciones generales. Posteriormente a esas indicaciones, se trasladarán con unos guías hasta los buses que los llevarán al sitio, recibiendo previamente el almuerzo para consumirlo en el trabajo de campo. Nuevamente agradecerles y los esperamos entonces a las 10 de la mañana, listos para desplazarse a los trabajos de campo. Muchas gracias.